profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las de mi ser. Dios prometió en su palabra hacerlos íntegros, pues el tiempo ha llegado para esta gran porción del cielo. Que venga a cumplimiento la tremenda victoria en el divino amor. Estoy cansado de caminar en esta montaña. Voy bajando hacia el portal. Delante de mí veo una visión abriéndose. Es un poder que aclara esa mamá.
Pagaste en el Calvario. ¿Quién soy yo, Señor, para que muriera
que pagaste en el Calvario. ¿Quién soy yo, Señor, para que murieras por mí? Un infeliz hombre es lo que soy, más que sé.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Vamos a controlar vuestros audios y pasamos de inmediato a darle gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos acercamos a ti humildemente para tener un compañerismo, Señor, a través de la lectura de tus preciosos y gloriosos mensajes que tú le enviaste al séptimo ángel, oh Padre. Te agradecemos más, oh Padre, que siendo tan indignos, tú nos abriste la sabiduría, el entendimiento para captar este mensaje de la hora, oh Señor. Indignos porque estábamos metidos y adentro de tantas cosas
tristes, tantas cosas sucias, tantas cosas que no eran a tu agrado, Padre amado. Pero tú nos has sacado, Señor. Por eso te damos muchas gracias, oh Padre. Y ahora cuando tenemos tu palabra de la hora, no habrá ni siquiera la muerte que nos detenga, oh Padre amado. Bendice, Señor, grandemente en esta hora tan oscura que estamos viviendo. Pero tu promesa es de que tú al atardecer tú enviarías luz. Y este es el mensaje glorioso, Señor, que vino hasta el oeste. Vuestro profeta dijo, hasta la chusma del oeste. Oh, por eso te decimos indignos. Siendo nadie, oh Padre, tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. Daniel quiso vivir estos tiempos. Tú le dijiste, él respondió también, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ese fue allá en el Antiguo Testamento. Pero aquí en el Nuevo Testamento, Juan, siendo el tipo de la novia, Apocalipsis 10:4, dice, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, pero Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunció a tu siervo los profetas, oh Padre. En esta tarde, Padre amado, permite entrar en la cena de tu palabra con mucho respeto, con mucha reverencia, para cumplir tu última promesa de Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos el libro, Señor. Gracias y muchas gracias por este gran privilegio que tú nos estás dando, Señor. Los hermanos y hermanas que estarán también en la cena, Señor, te decimos gracias. Muchas gracias por este gran privilegio, Señor. Iniciamos este compañerismo en espera de que tú vengas en la cena, siendo que tú eres el invitado principal, la palabra de la hora, Señor. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje, Sediento de Vida. Este servicio está presentado en Tacoma, Washington, Estados Unidos, día 28 de julio del año 1957. Voy a iniciar en los párrafos 8 al 17. Dice así. Yo iba a subir a mi niñito, a José, aquí, pero veo que probablemente comenzó a gritar muy fuerte mientras venía, así que su madre tuvo que sacarlo. El niño pequeño que el Señor me dio por medio de una promesa. 6 años antes de que naciera, tuvimos una criatura y el doctor le dijo a mi esposa que yo no podía tener más hijos. Tenían que ser por cesárea y dijo que ella no soportaría tener otro niño. Y un día estaba en la vida de José en la Biblia y yo comencé a llorar. Todos ustedes cuando leen la palabra simplemente comienzan a vivirla, pues ustedes se regocijan. Y yo me metí a un armario donde tenía la ropa colgada en Neápolis, Minnesota. Y yo estaba llorando, llorando. Y una voz entró al armario y dijo, tendrás un hijo y le pondrás por nombre José. Párrafo 9. Y yo comencé a anunciarlo. Pasaron como 4 años, nada de José. Finalmente nos enteramos que íbamos a tener un bebé. Uno de ellos dijeron, ¿es José? Yo dije, no lo sé, pero José viene. Y cuando nació fue niña. Bueno, entonces, ¿cómo todos me acosaron? Yo pensé que lo que decía el Señor era correcto. Yo dije, lo está. Dije, José viene. Dijeron, ¿quisiste decir Josefina? Dije, no, esta es Sara. Sara y Rebeca están aquí sentadas. Así que entonces pasaron más o menos 4 años. Bueno, sabíamos que íbamos a tener otro bebé. El doctor dijo que sería imposible, pero yo dije, ella va a tener otro. Él dijo, Billy, yo nunca he dudado tu palabra. Pero dijo, pero sí que estoy dudando eso. Párrafo 10. Pasaron otros 4 años y mi esposa iba a tener otro bebé. Nosotros estábamos muy destrozados. Ella estaba muy enferma y nerviosa. Y la enfermera que fue sanada, una de las enfermeras de la clínica Mayo que se estaba muriendo de cáncer,
La tenía en la lista de los muertos en Louisville, Kentucky. Lleva 10 años en la lista de los muertos. Ahora, ella está de enfermera en el Hospital Memorial de Candado Charlie. Una mujer sana. Solo pesaba como 40 libras, 18 kilogramos entre corchetes, cuando fue sanada. Pero la Asociación del Cáncer la tiene como muerta. Ustedes pueden llamarles y averiguarlo, pero ella está viva y muy viva. Ella ha estado con cada uno de mis hijos en sus nacimientos. Párrafo 11. Y la hermana Margie se encontraba lejos atendiendo un caso y no pudo estar en ese momento. Y ella y mi esposa, eran simplemente amigas del alma. Y una señora había estado, entre paréntesis, ustedes saben cómo es eso, profetizando. Y dijo que el Señor la había enviado para guiarme a mí. Y ella se sintió agredida porque yo dije, no, el Señor es el que me guía a mí. Así que ella hizo este comentario y dijo, bueno, que el Señor iba a dejar que se cayera el avión al ir viajando yo al sur, pero nunca sucedió. Yo me fui de todas maneras. Ella volvió a decir que yo andaba en un viaje de cacería. Ella mandó un aviso por todo el país y dijo que yo me había caído de una montaña, que tenía el brazo derecho quebrado y que los cazadores me andaban buscando por todas partes. Ni una sola palabra de eso fue así. Y entonces ella le dijo a mi esposa, o mandó decir hasta allá y le dijo a la gente que Dios se iba a desquitar conmigo por no haberle hecho caso a ella. Mi esposa se iba a morir esta ocasión, al momento de dar a luz. Eso llegó a oídos de ella. La pobrecita, si se le ha de dar un crédito a la familia Branham, désenlo a mi querida esposa. Ella se para entre el público y yo, 38 años de edad, con su cabeza canosa. Ella en verdad que ha peleado una verdadera batalla. Dios bendiga su alma. Párrafo 12. Y así que yo me fui a Green's Mills, mi lugarcito secreto donde me voy a orar para resolver las diferencias. Solo voy ahí donde dobla la curva. No creo que el FBI me pueda encontrar allá atrás, en la cueva. Y yo vi esa luz suspendida en un arbusto, moviéndose alrededor, y dijo, date la vuelta y regresa a tu carro. Tu Biblia va a estar abierta. Y cuando regresé a mi Biblia, le levanté, era Natán hablando con David. Decía, haz todas las cosas que están en tu corazón, porque Dios está contigo. Y luego el Señor se le apareció a Natán esa noche y dijo, ve y dile a David, mi siervo, que no lo tomé a él de la majada, andando detrás de esas cuantas ovejas. ¿No le di un nombre como los grandes hombres de la tierra? ¿Acaso no he cortado a su enemigo delante de él por donde quiera que iba? ¿Acaso no he estado yo con él? Párrafo 13. Yo solo comencé a llorar, me subí al carro, manejé hasta la casa y ella iba saliendo a tirar la basura. Pobrecita, apenas si podía caminar. Ella estaba llorando, todavía nerviosa. Yo puse mi mano alrededor de ella, le dije, querida, no te preocupes, todo está bien ahora. Eso lo concluyó. A la siguiente mañana nació el bebé. Cuando yo estaba sentado en la habitación con otros papás que estaban esperando, ansiosos en eso. En eso llegó la enfermera y dijo, Reverendo Branham. Y yo dije, sí, señorita. Ella dijo, usted tiene un hermoso niño de 7 libras y 3 onzas, entre corchetes, 3 kilos, 100 gramos. Yo lo miré y dije, José, te tardaste mucho en venir. Papi, estás feliz de verte aquí. Ella dijo, ¿le ha llamado por el nombre de José? Le respondí, ese es su nombre. Párrafo 14. De algún modo, cuando yo estaba en nuestra iglesia, muchos de ustedes lo rocían al bautizarlos en un bautismo infantil. Eso está bien. Nosotros tratamos de seguir la Biblia. Jesús tomó en sus brazos a los niños pequeños y los bendijo. Nosotros los dedicamos. Y en la dedicación del niñito en el altar, de alguna forma fui inspirado a decir, José, tú eres el profeta de Dios. Y tal vez cuando yo parta, oro que una doble porción del Espíritu venga sobre José para la edad venidera, si acaso hay una.
Párrafo 15. Hasta que los vuelva a ver, mis queridos amigos, yo les he dicho la verdad del Evangelio, he hecho todo lo que sé hacer para presentarles a Jesucristo en todas las maneras que sé hacerlo, y ustedes han escuchado, han creído y han obedecido. Ahora, muchos de ustedes que están sentados aquí, que no estuvieron en la línea de oración y que tal vez no estarán en la línea de oración esta noche, se van a dar cuenta que semanas después de que me haya ido, que las enfermedades que estaban en su cuerpo ya fueron sanadas. Ahora, anoten ustedes eso y averigüen si eso no es verdad. Párrafo 16. No había dicho eso antes porque estaba como manteniendo un poquito abajo la presión, pero me estoy preparando para salir esta noche. Ha estado constantemente sobre toda la audiencia. Esa luz ha aparecido en la gente. De esa manera, yo no, algunas veces yo no puedo nombrarlos, pero sé que ellos se darán cuenta poco a poco que ha sido así, que Dios le ha hecho. Y las cosas cuando estuvimos aquí la última vez y se los dijo que el Espíritu Santo decía que estas cosas acontecerían, hallamos que eso era verdad. Y sería así y conocería los mismos pensamientos del corazón. Eso no es nada más que Jesucristo. Párrafo 17. Por último. Ahora. Para los que son nuevos, deseo decir esto antes de traer el mensaje. Solo tomaré un tiempo después la línea de oración. Quizá esta sea la primera vez que están en una de estas reuniones. Solo quiero citar una escritura porque mi mensaje esta noche es sobre salvación. Yo no hago de la sanidad divina el asunto principal. La sanidad divina es algo que va en línea. Yo no digo que la sanidad divina y la salvación estén sobre la misma base. Cuando ustedes son salvos por la eternidad. Pero cuando son sanados, ustedes se volverán a enfermar. Lázaro resucitó de la tumba, pero volvió a morir. La sanidad solamente es una de las bendiciones que van junto con la salvación. Son las arras. Es solo un anticipo y una seguridad que ustedes resucitarán en los últimos días. Amén. Aleluya. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Estamos lecturando este precioso y glorioso mensaje, Cediendo de Vida, mensaje predicado en Tacoma, Washington, Estados Unidos, día 28 de julio del año 1957. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 18 al 27. Amén, Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Cediendo de Vida, predicado el 28 de julio del año 57. Párrafo 18. Ahora, yo no reclamo ser capaz de sanar a alguien, porque yo sé mejor que eso, y ustedes también. No hay hombre en el mundo que pueda sanar al enfermo. No hay doctor en el mundo que pueda sanar al enfermo. No hay hospital en el mundo que pueda sanar al enfermo. No hay droga en el mundo que pueda sanar al enfermo. Si lo hubiera, los hermanos Mayo no saben nada al respecto. Ellos dicen, solo reclamamos asistir a la naturaleza. Hay un solo sanador. Ese es Dios. 19. ¿Qué pasaría si yo me quebrara el brazo aquí afuera, dándole vuelta a la manivela de mi carro? Y corro con el doctor y le digo, Doc, sana rápidamente mi brazo. Quiero darle vuelta a la manivela de mi carro. Él me diría que necesito sanidad mental. Eso es verdad. Él puede colocarme el brazo, pero Dios es el que sana. El Señor es quien sana todo. Él puede quitar un crecimiento, sacar un diente, lo que sea, pero Dios obra la sanidad. Amén. Porque la sanidad viene siendo el desarrollo de las células, la multiplicación de las células, y nadie puede crear sino solo Dios. 20. Por lo tanto, en las reuniones, estos dones únicamente son para lograr que la gente reconozca la presencia del Señor. Eso es todo lo que es. Yo no tengo que tocarlos a ustedes. La única cosa que ustedes tienen que hacer
es tomar la palabra de Dios y creerla. Amén. Usted pudiera sanar estando en un campo de maíz, en el bosque, de la misma forma que puede serlo en esta iglesia. De la misma manera, la sanidad es la obra terminada que Jesucristo compró para ustedes en el Calvario, igual como Él compró la salvación de ustedes. 21. Alguien dijo, bueno, yo fui salvo hace 10 años. Discúlpeme, pero usted no lo fue. Yo fui salvo anoche. Discúlpeme, usted no lo fue. Usted fue salvo hace 1900 años, cuando Jesús murió en el Calvario. Usted solo lo aceptó hace 10 años o anoche. Ya es una obra terminada. Todo terminó en el Calvario. Amén. Y cada atributo de la expiación es tan real para cada individuo esta noche, así como lo fue la mera tarde que fue hecha en el Calvario. Y será así hasta que Jesús venga. Después ya no lo necesitaremos. 22. Ahora, en la reunión, el discernimiento es como lo que atrapa a la gente. Ahora, desde que yo era un bebito, esas visiones han venido y probablemente la gente lo pueda cuestionar. Acérquese a quien haya estado en una de las reuniones, alguien que haya sido llamado. Las supersticiones empiezan a surgir, las dudas. Dicen, oh, bueno, Ernie Fadler, un hombre, un científico, ahora inventó una medicina. Tienen una medicina que es la cura para la artritis o para ayudar a la artritis. Toman el ácido que se deposita en el hueso. Está ahora en la asociación médica y la van a fabricar los hermanos, los hombres de negocio del Evangelio completo. Acaban de levantar una planta en California de $1,000,000. 23. Y cuando venía bajando por el camino desde Alaska, él vio un señalamiento en Canadá, allí en, ¿cómo se llama? Justo abajo en Dawson Creek, Grand Prairie. Y él fue para allá y se fijó en esa línea de discernimiento. Él dijo, ¿sabes qué? Hay alguien en la reunión. Él los conoce a todos, así que yo los voy a engañar. Fue para allá y se consiguió a un indio y lo trajo al lugar. Le dio una tarjeta de oración y lo puso en la línea. Cuando el viejo indio subió por la línea, se le dijo cuál era su nombre, de dónde venía y cuál era su problema. Y dijo, usted tiene a un niño enfermo sentado por allí, que está estudiando para llegar a ser un ministro. Él dijo, eso es correcto. Yo dije, este hombrecito que está sentado allí, un hombre blanco, un suizo, él está lleno de superstición. Así que él solo fue y te trajo para que vinieras con este propósito. Ernie simplemente se desmayó y cayó allí en el piso. Justo después de eso, él recibió el bendito Espíritu Santo. Amigos, con mi Biblia delante de mí, es real y de parte de Dios. 24. Ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él hizo la misma cosa. Y ahora, una palabra más. El profeta dijo que vendría un día cuando no sería llamado ni día ni noche. Todos los que leen la Biblia saben eso, pero en la tarde habrá luz. Ahora, cuando el sol se levanta, es en el este y viaja hacia el oeste. La civilización ha viajado junto con el sol, del este yendo al oeste. Nosotros estamos en la costa oeste. Es el último mensaje. El sol brilló sobre la gente del este en el día de Pentecostés
Dios volvió a restaurar a la iglesia y le dio dones. Él subió a lo alto y le dio dones a los hombres. Y después que partieron los apóstoles, ha habido un día que no ha sido ni de día ni de noche. Ellos tuvieron la suficiente luz para caminar. Tuvieron iglesias, organizaciones. Las personas aceptaron a Cristo. Tuvieron la suficiente luz para caminar y entender a Cristo. Pero hermano, hermana, sobre este mundo gentil y gente del oeste, el sol se está ocultando. Y la misma luz que brilló en el día de Pentecostés está destellando sus últimas luces sobre la tierra. El mismo Cristo que estuvo aquel día está aquí hoy. Habrá luz en el tiempo del atardecer. Estoy feliz de conocer esto en mi corazón, que nosotros estamos caminando en la luz del atardecer. Dios le bendiga a todos. 25. Ahora, antes de volver a abrir la Biblia, cualquier hombre que es capaz de mover sus manos es capaz de abrir la Biblia. Amén. Pero nadie puede hacer que lleguemos a un entendimiento sino Cristo, Él mismo, el autor. Por lo tanto, inclinemos nuestros rostros solo por un momento y pidámosle a Él que nos abra la palabra. 26. Bendito Señor, que tus bendiciones eternas descansen sobre este pueblo. Salva a los perdidos esta noche. Trae de vuelta a quienes una vez te conocieron y se han alejado. Sana a los enfermos y afligidos. Que esta reunión sea recordada por mucho tiempo en los corazones de estas personas y que pueda ser para ellos igual como con aquellos que venían de Emaús después de la resurrección. Esa primera hermosa mañana de resurrección, cuando Jesús caminó con los dos hombres, habló con ellos. Pero cuando Él estuvo a solas con ellos y cerró la puerta, Él mismo se dio a conocer por una cierta manera de hacer las cosas, igual como las había hecho antes de su crucifixión. Y ellos supieron que era el Cristo resucitado. Por tu presencia, que podamos irnos como esos discípulos, no solo a Jerusalén, sino a lo último de la tierra, diciendo: ciertamente Jesús resucitó de los muertos hace 1900 años y todavía está vivo, porque no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos ministraba. 27. Que cada ministro sea alentado. Bendice a aquellos que cierran sus iglesias para cooperar con esta reunión. Dios permite que sus iglesias crezcan. Bendice a cada iglesia en la ciudad, por todo el país y nación y mundo. Y que finalmente llegue el día cuando habrá un gran encuentro y un gran sacudimiento justo antes de que el cuerpo de Cristo sea sacado. Perdona nuestros pecados. Danos de tus bendiciones esta noche. Manifiéstate tú mismo, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos en esta tarde continuando con la lectura de este glorioso mensaje, Cediendo de Vida, mensaje predicado en Tacoma, Washington, Estados Unidos, día 28 de julio del año 1957. Para continuar, hermana Rosalia, por favor, Dios te bendiga, en los párrafos 28 al 37. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Cediendo de Vida, párrafo 28. Solo para la lectura de la palabra, vamos a ir a Salmo 63 y leer solo uno o dos versículos. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Tenemos aquí una de las escrituras más inusuales,
Nunca olvidaré la primera vez que leí esa escritura. Yo no podía entender a qué se refería el salmista cuando dijo: mejor es tu misericordia que la vida. Y yo no puedo pensar en nada más grande que la vida. Así que me preguntaba qué estaría pensando el salmista o hablando cuando él dijo: mejor es tu misericordia que la vida. Párrafo 29. Por lo tanto, debe haber algo que él tenía en mente. Así que después de estudiar un rato, comencé a recordar que vida tiene muchos significados distintos. Algunas veces vida, lo que la gente llama vida, entre paréntesis, en realidad no es vida, es una vida pervertida, porque en realidad solamente hay una vida, y esa es la vida eterna. Y hay una vida eterna, y esa vida viene de Dios. Ahora, lo eterno no tiene final, tampoco tiene un comienzo. Y ahora, cualquiera cosa fuera de eso es algo pervertido. Párrafo 30. Ahora, el pecado no es otra cosa más que la justicia pervertida. Si pudiera aclarar esto, es lícito y honorable que un hombre tome una mujer para sí mismo y que ellos tengan hijos. Pero una mujer que no está casada con este hombre pudiera vivir con él como esposa tanto como su propia esposa legal pudiera hacerlo. Pero sería una perversión. Así que toda injusticia es la justicia pervertida. Así que en la vida pecaminosa no es sino la verdadera vida, la vida eterna pervertida. Párrafo 31. Ahora, muchos piensan que el beber, el apostar, que eso es vida. Muchas veces la gente se mete en la cabeza parecido a una joven encantadora. Ella pudiera ser bonita y pudiera estar muy bien vestida, caminar por la calle y los muchachos le silbarán. Y ella girará sus hombros y reirá y se fumará un cigarrillo. Y ella piensa que eso es estar viviendo. Pero la verdad es que eso es muerte. La Biblia dice: la mujer que vive en placer está muerta aún mientras vive. Es vida para la carne, pero es muerte para el espíritu y el alma. Muchas veces los jóvenes se vuelven muy populares y salen con un montón y consiguen demasiado de beber y se colocan en el piso y solo se convierten en un payaso o en un imitador y avientan sus manos para arriba y dicen: esto es vida. Oh, mi hermano, decrépito. Eso es muerte. La paga del pecado es muerte, pero ustedes le llaman vida. Párrafo 32. Hace un tiempo yo estaba en una gran ciudad y estábamos llevando a cabo un avivamiento. Y esa noche cuando subí a mi habitación, había estado un pequeño club o una logia conocida de América. Estaban teniendo allá su jubileo o alguna clase de convención. Y me fijé que la gente estaba bebiendo y comportándose de esa manera. Este gran hotel con cientos de habitaciones, y a medida que me subieron a mi piso y que estaba saliendo del elevador, comencé a caminar por mi derecha y escuché a alguien comportándose de cierta manera. Y yo miré que venía por las puertas y eran dos mujeres jóvenes, probablemente entre 25 a 30 años. Probablemente eran madres, se habían quitado sus anillos de matrimonio. Estaban en ropa interior y los hombres las estaban jalando de un cuarto a otro. Yo me puse en la sombra para observar y para orar por ellas cuando pasaran. 33. Y cuando salió una de ellas, las dos eran mujeres bonitas, quizá con un esposo en casa cuidando a los niños. ¿Y a eso le llaman diversión inocente? Es pecado al máximo. Dios los hará responder por eso. Y Él no los tendrá por inocentes. Y cuando salieron e iban pasando, traían cierta clase de botellas de bebidas alcohólicas en su mano. Se la pasaron una a la otra, demasiado borracha como para hablarles. Y una de ellas levantó la botella y le dio un trago. Y se la pasó a la otra y dijo: ¿qué si nuestro viejo supiera que nos estamos divirtiendo tanto de esta manera? Y la otra lanzó su pie muy arriba en el aire y se levantó la prenda hasta la cabeza y gritó: ¡yupi! Esto es vida. Yo salí y me puse allí en medio del piso. Le dije: dama, eso es muerte. Ellas agarraron la botella de whisky y se fueron al cuarto tan rápido como pudieron. Pero ella que vive en placer, aún viviendo, está muerta. Eso no es vida, es muerte. Esa clase de vida se torna tan miserable al punto que los hombres toman una pistola y se vuelan los sesos.
Usted no pudiera decir que esa es la clase de vida de la que David estaba hablando. No, es una vida pervertida. Es una vida que el diablo está tratando que usted viva. Párrafo 34. Ahora noten, es una vida pervertida. El diablo la está inspirando. Esa vida se torna miserable. Yo nunca he visto en todas las etapas, desde el rico hasta el pobre. He tenido el privilegio de estar en palacio de reyes, de allí hasta la guarida del barrio más bajo. Y nunca he visto a un pecador contento en toda mi vida. Eso es correcto. No hay felicidad o contentamiento fuera de Jesucristo. Los he visto tan ricos al punto que andan con guardaespaldas. Y los he visto tan pobres al punto que tienen que mendigar por un trago de whisky. Y tanto en uno como en otro, no hay satisfacción en un pecado. Entonces, ¿por qué le llaman a eso vida? ¿Cómo pueden llamarlo vida cuando se la quieren quitar? Eso no es vida. Ahora, si el diablo no los puede hacer que hagan algo así, él ha hecho otra cosa. Él los dejará que sea un caballero y usted pagará sus deudas con honestidad. Tratará bien a su vecino. Aún usted se unirá a la iglesia y pensará que tiene vida. Pero eso aún es muerte. Porque excepto que el hombre nazca de nuevo, de ninguna manera entrará en el reino. Si el diablo no puede impedir que usted vea una verdad, entonces él lo empujará al extremo de alguna parte. Párrafo 35. Por lo tanto, unirse a la iglesia no es vida. Cantar himnos no es vida. Predicar el evangelio no es vida. Solo hay una manera en la que usted puede tener vida. Es conocerle a él. Usted no tiene vida por conocer el catecismo de su iglesia. Usted no tiene vida por conocer la Biblia. Usted tendrá vida conociendo a Cristo por el previo perdón de pecado. Es la única manera como usted puede tener vida. 36. Y noten otra vez. ¿Qué le hace a usted intentar pasar un gran tiempo como ese? Es porque Dios los ha hecho para que anhelen vida. Dios los hizo. La hechura de ustedes, no hay hombre o mujer en la tierra esta noche. Tampoco ha existido hombre o mujer en la tierra esta noche, o que haya estado en la tierra alguna vez, que no haya anhelado algo con una sed de placer. Y Dios puso esa sed en ustedes, y Él hizo esa sed para que ustedes pudieran tener sed de Él. ¿Y cómo se atreven a intentar apagar esa bendita sed santa que Dios puso en su corazón para que tuvieran sed de Él y tratar de apagarla con el pecado? ¿Cómo se atreven a intentar apagar esa sed santa de algo con algún programa vulgar de la televisión? En lugar de ir a la iglesia del Dios viviente, ¿cómo se atreven a introducir en sus cuerpos whisky, cigarrillos y drogas y usar sus ojos para la lujuria, para satisfacer esa bendita sed santa que Dios ha puesto en ustedes para que pudieran tener sed de Él? Dios lo hará responsable, mi amigo. En el día del juicio, si usted no satisface esa sed tomando de la fuente inagotable de la fuente de vida, todos aquellos sedientos vengan. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Es eso por lo que usted está sediento? Usted anda corriendo de iglesia en iglesia. Cada vez que sucede una cosita, usted corre a eso. Se levanta algún pequeño ismo y usted se va detrás de eso. Oh, es tan bueno. Solo venga a la fuente que está llena de la sangre, que fluye de las venas de Emmanuel. Cuando los pecadores se sumergen bajo su raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Amén, hermano. Perdón, el 37. Se decía que en una ocasión un gran explorador marítimo iba pasando por una isla y las mujeres cantaban tan bonito al punto que los marineros entraban al lugar. Sus hombres les ponían una emboscada y en cuanto entraban, los hombres salían de la emboscada y los asesinaban y tomaban sus barcos y los usaban para sus propios propósitos. Este gran explorador marítimo quería escuchar esa música, así que le puso tapones a los oídos de los marineros e hizo que ellos lo amarraran al mástil y navegó por un lado de esta isla. Y cuando los nativos vieron que venía el barco, las mujeres salieron con sus encantamientos y sus hermosas canciones y cantaron. Y él gritó para que sus marineros lo desataran. Él ya había dado las órdenes y navegaron inmediatamente hacia puerto. Pero los marineros traían los tapones en los oídos y no se podían quitar por orden de su director.
hasta llegar a un cierto lugar. Ahora sí, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Sediento de Vida, predicado en Tacoma, Washington, Estados Unidos, día 28 de julio del año 1957. Continuamos la lectura, hermana Lidia. Dios le bendiga en los párrafos 38 al 47. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Sediento de Vida del 1957, 28 de julio. Julio, párrafo 38. Y después de haber estado gritando alrededor del mástil donde él estaba amarrado, finalmente llegaron a su destino. Los marineros lo desataron, se quitaron los tapones de los oídos y mientras estaba en la ciudad, ellos estaban en un gran edificio y había allí unos cantantes famosos y cantaron unos cantos del Evangelio con un gran poder del Cristo vivo. Y cuando comenzaron a navegar de regreso por el mar, ellos le dijeron, oh explorador, ¿permitirás que te atemos al poste para que no te veas en la tentación de entrar? Él dijo, no, solo déjeme en paz. Yo he escuchado algo mucho mejor, al punto que ese sonido ahora está muerto para mí. Hermano, cuando un hombre viene alguna vez a la fuente de Cristo y recibe el bautismo del Espíritu Santo, las cosas del mundo están tan muertas. Usted no se tiene que preocupar de que él participe más de ellas. Él ha encontrado algo mucho mejor, que tan cierto es eso. 39. Sediento. Oh, tengo sed de ti, dijo David. Mi alma tiene sed como en tierra seca y árida, donde no hay aguas. David era un hombre del bosque. Él conocía lo que era lidiar con la vida salvaje. Así que, yo creo, el Salmo 47, él escribió esto, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora, en África y en diferentes lugares donde he ministrado, un venado, un ciervo es un venado, y algunas veces los perros salvajes se van detrás de estos pequeñitos, y tiene una manera astuta de arribar a su venado. Ellos agarran al venado, tienen unos colmillos y agarran al venado justamente sobre la base de la oreja. Le encajan sus colmillos y columpian su peso. Un lobo hará la misma cosa. Le corta el cuello al venado. La vena yugular se extiende por ese lado. Y cuando esos grandes colmillos cortan por ese lado, el venado muere inmediatamente. Otra manera que tienen de hacerlo, si no pueden agarrar por detrás de la oreja, el cuello lo agarran por el costado. Y cuando el perro o el lobo agarra al venado por el costado, avienta su peso hacia abajo y lo tumba. Y luego los perros lo cubren en unos cuantos minutos y lo desgarran de un lugar a otro, parte por parte. Ahora, algunas veces con una maniobra rápida, ellos se pueden escapar. Ellos se pueden escapar de ese perro salvaje. El perro lo puede agarrar. Y si él no tiene un buen agarre, si el venado salta del lado, hará que el perro que se aferra al costado le arrancará un pedazo de carne. Y el venado rápidamente, si no está muy mal herido, puede algunas veces escapar del perro, pero no se puede ir muy lejos. Está sangrando a menos que encuentre agua. Yo les he disparado a los venados y los he observado. Si logran llegar al agua, puede sobrevivir, pero si no encuentra agua, está acabado. Y David
dando la más hermosa expresión, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El venadito está herido, sangra de muerte. Es el agua o la muerte. Inmediatamente se lo puede imaginar caliente, sangrando, los sabuesos justo detrás de él. Y a medida que levanta su cabeza, él olfatea, observa, anda buscando agua. Él debe encontrarla o morirá. God, mi amigo decrépito, los sabuesos del infierno vienen detrás de cada uno de ustedes. Esta noche debemos encontrar a Cristo o perecer. Mi alma tiene sed de ti, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Él tiene que llegar a Cristo o morirá. Eso es para la iglesia, eso es para la nación, eso es para el mundo. 42. Miren la condición en la que estamos esta noche. Pues en Moscú, ellos pueden lanzar una bomba sobre este edificio, guiado por radar, cronometrado por el radar, y las estrellas pueden lanzarla en cualquier parte que ellos quieran, y eso producirá un hueco en la tierra de 175 pies, 52 metros de profundidad, con una circunferencia de 15 millas, 24 kilómetros. Tienen su dedo puesto en el gatillo, y estamos sentados en esta nación con el mismo tipo de arma para dejar caer una sobre ellos. Solo es cuestión de ver quién lo aprieta primero. Después algo va a acontecer. No es de extrañar que el mundo esté temblando por todas partes esta noche. Hay un gran drama preparado. 43. En una ocasión, allá en Sudáfrica, andaba cazando leones y me fui por detrás de una multitud nativa. Y yo escuché algo, y era una pequeña oveja. Y estaba pastando muy bien. Y después de un rato, la pequeñita, por algún motivo, se empezó a poner muy nerviosa. Y yo pensé, ¿qué le pasa al animalito? Utilicé mis binoculares y no podía ver nada. Pero ella estaba tan inquieta, habiendo estado tranquila unos minutos antes de eso. Y de casualidad tenía los binoculares apuntando sobre la hierba amarilla. Y noté dos orejas que sobresalían. La ovejita no podía ver a ese león, pero había un instinto en esa pequeñita que le hacía saber que el problema estaba a la mano. Estaba tan nerviosa que no podía comer, y yo observé ese drama a medida que el león venía agachado, como un gran gato con la maleza así de alta. Él podía oler el cordero, pero el cordero no podía olerlo a él. Pero el cordero tenía un instinto que le decía que la muerte y el problema estaban cerca. 44. Y si Dios ha hecho a las ovejas para que pueda saber cuándo el problema está cerca, ¿cuánto más le ha dado él al hombre el saber que el problema está cerca? Es tiempo de venir a Cristo. No trate de apagar esa sed con las cosas del mundo. Es una vida pervertida que lo mandará a usted al infierno. Pero renuncie a sus caminos de pecado y busque a Cristo y su justicia. Porque yo os digo en el nombre del Señor Jesucristo que el Hijo de Dios está parado aquí en este edificio esta noche. 45. Como dijo Juan de antaño, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis, y el Cristo resucitado por 5 noches seguidas, ahora se ha manifestado a sí mismo aquí en la plataforma y allá en la audiencia. Eso es lo que ustedes en realidad quieren. Eso es lo que ustedes necesitan. Por lo tanto, mi amigo, esta noche, así como está observando esta reunión, así como está escuchando ahora,
Ruego que Dios le esté abriendo una fuente para que pueda tomar de esa fuente, para que no vuelva a tener sed. Piénselo mientras inclinamos nuestro rostro, solo por un momento para orar. 46. Solo piense un minuto, la muerte viene detrás de ustedes, galopando, ya sea que usted sea joven o anciano, se lo llevará de todas formas. ¿Quiere venir ahora a las aguas de vida gratuitamente? Mi amigo pecador, esta pudiera ser nuestra última vez que nos veamos en este mundo. Pudiera levantar su mano solo un momento y decir, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Hermano Brana, recuérdeme en oración. Yo levanto mi mano. Alguien en el piso de abajo, sean honestos con ustedes mismos. Ahora, Dios le bendiga, dama. 47. Alguien más dirá, recuérdeme en oración, hermano Brana. Dios, te quiero aceptar ahora mismo, aceptar a tu hijo como mi salvador personal. ¿Podría levantar su mano? ¿Alguien más en el piso de abajo? Dios le bendiga allá atrás, mi hermano, alguien. Dios le bendiga por aquí, mi hermano. Dios le bendiga allá, hermano. Dios le bendiga aquí atrás, hermano. Eso es bueno, allá atrás, a mi derecha, el Señor les bendiga. Eso es bueno. ¿Hay alguien más que levantará su mano y dirá, hermano Brana, recuérdeme en oración ahora mismo? Mientras estamos ya por finalizar el servicio, diga, recuérdame a mí. Quiero aceptar aquí a Cristo como mi salvador personal. ¿Levantaría su mano? Diciendo, recuérdeme, hermano Brana, muy bien. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. Yo sé que hay muchos de ellos que están aquí. ¿Podrán levantar tan solo su mano? ¿Ustedes pueden hacer tanto así en el piso de abajo ahora? ¿Lo pudieran hacer antes de irnos a los balcones? Son como unos 15. Dios le bendiga allá atrás. Yo veo su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. En la parte de atrás. Eso es bueno. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, Sediendo de Vida, mensaje predicado el día 28 de julio del año 1957. Ya podemos continuar. Continúa, hermana Violeta, en los párrafos 48 al 51. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Sediendo de vida. Oh, hermano Brana, yo sé, voy a la iglesia, pero yo, Dios le bendiga. La hermana que está aquí, Dios le bendiga. Aquí, dama. Yo voy a la iglesia, pero yo sé que no estoy bien. Yo quiero estar bien. Dios sabe que quiero estar bien. Levantaría su mano los balcones que están a mi derecha. Alguien allá arriba dirá, hermano Brana, recuérdeme a mí. Dios le bendiga. Vea, Dios le bendiga. Dame alguien más que diga, Dios le bendiga. Dame eso. Dama. Dama, eso es bueno. Recuérdeme a mí, hermano Gran, ahora mismo en su corazón. Su oración. En su oración, perdón. Cuando empiece a orar, yo creo en usted. Dios le bendiga, hermano. Yo ahora quiero levantar mi mano y decir, yo creo en Jesucristo, hermano, hermano Brana. Recuérdeme en oración antes de salir de este edificio. Esta noche,
No lo haré, no lo hará usted. Levante su mano. Y yo en verdad y lo haré. Y Dios lo hará a usted. Lo verá a usted. No lo hará allá arriba, en los balcones, a mi derecha, una vez más, por todo el lugar. Dios le bendiga. Señor, aquí mismo veo su mano. Dios le bendiga al niñito que está sentado aquí. Bajo eso está muy bien. Hay otro. Dios le bendiga por aquí. Jovencito, yo veo su mano. Y Dios, que seguro la ve. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Levantaría su mano diciendo, recuérdeme, porque aquí en el balcón, ahora a mi derecha, ahora atravesaremos y nos iremos a la izquierda. A mi izquierda, a quien por aquí levantará su mano y dará hermano y dirá al hermano grano, recuérdenme en oración, tengo una necesidad, me doy cuenta que amo beber de esa fuente, quiero estar bien por sobre toda cosa en el mundo, porque me doy cuenta que no queda nada más. Levantaría su mano alguien en el balcón de la izquierda. Diga, recuérdeme a mí. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga allá abajo. Hijo de Dios. Le bendiga por allá al final del balcón. Eso es correcto. Dios le bendiga allá arriba. Eso es bueno. Dios le bendiga allá arriba, mi hermano. Ciertamente Dios ve su mano. Párrafo 50. Ahora sea honesto con usted mismo. Yo les digo, en el nombre de Cristo, estamos en su presencia. Ahora mismo, los ojos del Señor Jesús están sobre este grupo de gente que está sentado mirándolo. Si eso no es verdad, yo soy un falso profeta. Dios le bendiga, hermano, aquí abajo, en la hilera de abajo. Yo veo. Dios le bendiga. Aquí, dama, ¿hay alguien más en el edificio, en alguna parte, parado, alrededor, donde sea? Dios le bendiga. La dama, sentada aquí en el balcón, a la derecha. Eso es bueno. Dios ve su mano. Hay un ángel en lo que está registrado. Uno de estos días, cuando quizás el médico visite su hogar, tal vez antes del amanecer, le tome el pulso, mueva la cabeza y diga, no hay nada que se pueda hacer, usted se está muriendo. Cuando usted está presionado, una almohada de muerte, las venas heladas, se enfríe. En sus brazos, usted está feliz de haber levantado su mano a Cristo. Amén. Pero si usted debía hacerlo y Dios le dijo que lo hiciera y usted no lo hizo, ¿qué mano tan más fría para tomar? Será muy tarde
para tomarla. Entonces, ahora es el tiempo para que tome su decisión. Si os avergonzáis de mí, Dios les bendiga en la parte de atrás. Señor, Dios les bendiga. Señor, Dios les bendiga. Atrás, Señor, Señora. Dios les bendiga. Señor, allá atrás, Dios les bendiga. Mi hermano, allá atrás, Dios les bendiga. Muchachitos, aquellos que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Si se avergüenzan de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre y de sus ángeles. Yo les amo. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿por qué hace eso tan directo? Dios le bendiga, Señor. ¿Por qué hace eso tan directo? Oh, hermano, si Dios le ha dado privilegio de entrar a ver más allá de la cortina del tiempo, esto que ustedes ven suceder aquí en las reuniones, ese espíritu que viene y lo saca a dimensiones que el mundo no sabe nada al respecto. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo no digo eso jactanciosamente. Lo digo con reverencia, con humildad. Y yo sé que sin Cristo usted está perdido, hermano. No hay nada en el mundo que lo pueda salvar. Y no sea engañado por ser capaz de hacer buenas obras o por unirse a la iglesia. Es solo otra vida pervertida. Cualquier cosa que usted pueda hacer por sí mismo no es de Dios. Dios ayuda a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismo. Usted solo deje de beber. Usted solo deje de beber. Deje. Yo sé que debería dejar de beber. Quiero que todos oren por mí. Yo dejé de beber. Y luego ustedes salen y dicen, si yo alguna vez vuelvo a beber, que uno de los muchachos me golpeen en el rostro. Y ellos hacen eso unas cuantas o cinco veces. Y usted debe de beber esa. Eso todavía no ha de hacer ni una sola cosa. Eso no tiene nada que ver con Dios. Es un nacimiento. Él viene a usted y esas cosas automáticamente se van. No lo aceptarán a él ahora mismo. Pudiera haber alguien más antes de orar. Muy bien, inclinemos ahora nuestros rostros. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Violeta. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando el mensaje Sediento de Vida. Mensaje predicado en Tacoma, Washington, Estados Unidos, día 28 de julio del año 1957. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 52 al 61. Dios le bendiga, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Y vamos a continuar con un nuevo mensaje, Sediento de Vida, del año 57, 07, 28, del año 52, perdón,
Párrafo 52. Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, sin duda alguna de estas personas que están sentadas aquí esta noche levantaron la mano ante esta gran hueste, 30 o 40 personas, que es gente que lleva mucho tiempo pensando en estas cosas. Ellos han sido sacudidos, pero esta noche, de alguna manera, con este pequeño mensaje entrecortado, Dios ha hablado a sus corazones, porque está escrito en la palabra: ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no lo trajera primero. Y está escrito también: el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Ellos ya no se sienten que no, ya no se tienen que preocupar. Si es que fueron sinceros de corazón, todas las cosas viejas han pasado. Nunca vendrán a juicio o condenación. Ellos han aceptado a Cristo como su Salvador y ahora son miembros de su cuerpo. Y ese cuerpo ya se fue juzgado. Dios no puede juzgarlo otra vez. Y cuando yo veo la sangre, pasaré de vosotros, dice la Escritura. Dales la vida eterna, dales salud, felicidad y gozo. Que ellos puedan encontrar una iglesia en casa, en algún lugar acerca de donde viven, y que allí sea un miembro fiel del cuerpo de Cristo hasta que tú los llames al hogar. Después que ellos puedan escuchar decir que en el día del juicio final, muy bien hecho, mi buen y fiel siervo, entra ahora en el gozo del Señor que ha sido preparado para ti desde la fundación del mundo. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, a medida que te los presento como fruto de este mensaje. Guárdalos, oh Dios, por tu palabra y tu fuerza. Amén. Párrafo 53. Me doy cuenta que tuve que cortar un poquito mi mensaje esta noche, y estando un poco consciente de eso, uno no puede pensar tal como debería, pero tengo la esperanza que de alguna manera Dios lo establezca en los corazones de los cristianos. También la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entre corchetes, espacio en blanco. Oh, mi alma tiene sed de él. Párrafo 54. Ahora, amigos, cada uno de ustedes que levantaron la mano, unos, por lo menos 30 o 40 personas de esta noche, mientras pecadores que aceptaron a Cristo, si es que leo bien mi Biblia, el mismísimo minuto que ustedes levantaron la mano, si lo dijeron con sinceridad de corazón, ustedes llegan a ser miembro de Cristo. Jesús dijo: yo sé que tenemos maneras distintas y varias personas piensan que ustedes deben bautizarse primero y que deberían hacer esto o lo otro. Pero Jesús dijo: el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. En lo que a mí respecta, eso lo concluye. Párrafo 55. Ahora usted dice: ¿qué significa levantar la mano, hermana Branham? ¿Fue eso suficiente? Absolutamente. Yo dije esto la otra noche. Entre paréntesis, sigue repitiéndose. De acuerdo a las leyes de la ciencia, usted quebrantó toda ley y desafió a la ciencia cuando levantó su mano. Ustedes son una criatura de esta tierra y la gravedad de la tierra mantiene sus manos abajo, en realidad. Pero hubo un espíritu en ustedes, algo sobrenatural que la ciencia no puede encontrar. El Espíritu Santo lo habló y ustedes desafiaron la ciencia a levantar sus manos a su Creador. Por medio de esto, yo ahora te acepto como mi Salvador. Fue una decisión que tomó su alma, que desafió la ciencia y la gravedad. Dijo: yo acepto a Jesús como mi Salvador. Atestigua que usted es un cristiano. Párrafo 56. Dios bendiga sus almas valientes. Es mi oración. Y tan pronto termine este servicio de sanidad, les voy a pedir que vengan para acá y que se paren en este altar y solo ofrezcan una palabra de agradecimiento a Dios. Eso los fortalecerá. Prométanme eso, que mañana irán a hablar con el pastor de alguna de estas buenas iglesias que hay aquí alrededor. Díganle: pastor, en la reunión la otra noche yo me sentí raro. Algo tocó mi corazón. Yo levanté mi mano mientras el ministro preguntaba si había alguien que quisiera aceptar a Cristo, y yo lo hice. Y algo me sucedió en ese momento. Me siento como una persona diferente. Ustedes ahora están empezando a vivir.
Dígale, quiero llegar a ser un miembro de su iglesia. Le voy a ayudar a hacer todo lo que pueda para honrar a Jesucristo. Él estará contento de recibirlo. Yo sé que lo hará y él lo apreciará. Dios lo apreciará. Usted encaje con el resto de los cristianos ahora y sea un verdadero obrero. ¿Cuántos cristianos de los que están aquí le dan la bienvenida como hermano y hermanas en el cuerpo de Cristo? Levanten sus manos a Dios, que ustedes le dan la bienvenida a quienes levantaron sus manos hace un rato en el cuerpo de Cristo. Dios le bendiga. Párrafo 57. Ahora bien, lo que sigue es el servicio de sanidad. Apenas son las 9:30 según el reloj. Son las 9:30 y queremos tener un servicio de sanidad. No que vayamos a sanar a alguien, pero yo creo que Dios respetará su palabra. Y yo creo que la presencia del Señor está aquí para sanar al enfermo. No solo por mis oraciones, pero por las oraciones de ustedes. Solo oren. Párrafo 58. Ahora, quiero decir esto en beneficio de los que no han estado aquí anteriormente. Cuando Jesucristo, la Biblia dice, para ser el mismo de ayer, hoy, por los siglos, ¿cuántos saben que en Hebreo 13:8 dice eso? Ciertamente lo es. Luego, quiero preguntarles, ¿es eso verdad o es un error? Es la verdad. Bueno, entonces, si él es el mismo, él tiene que ser el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en acción, el mismo en actitud, o él no es el mismo. Él sería el Jesús, solo que diferente. Pero la Biblia dice que él es el mismo. Ahora sí él es el mismo. Ahora sí es el mismo. Párrafo 59. Preguntemos algo. Si Jesús estuviera aquí, así como él estuvo en Galilea hace 1900 años, ¿sacaría él su pecho y diría, tráigame a los enfermos y yo los sanaré? Jesús dijo que él nunca sanó a nadie. ¿Alguien sabe eso? Él dijo, no, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí, él hace las obras. Y cuando él pasó a través de una gran multitud de lisiados, ciegos y personas paralíticas, encontró a uno sobre un lecho, porque el Señor le había dicho, Dios le había dicho en dónde se encontraba él. Él dijo, ¿quieres ser sano? Él dijo, no tengo quien me meta al agua. Cuando yo voy, uno mejor que yo sé, me adelanta, o corre más recio que él, o algo. Él dijo, levanta tu cama, vete a tu casa. Él nunca lo cuestionó. Él obedeció y él caminó, levantó su cama y se fue. Él nunca lo cuestionó. ¿Piensa usted que yo puedo hacerlo? No tengo mucha fuerza. He estado en esta condición por 38 años. Él nunca pensó así, solamente obedeció. Párrafo 60. Después Jesús hizo una declaración. De cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? En San Juan 5:19, Jesucristo dijo que nunca hizo un solo milagro o cualquier otra obra de manera sobrenatural, sino hasta que el Padre se lo mostraba. Ahora, ya sea que eso es verdad o no es verdad, vamos a seguirle solo unos o dos minutos. Obsérvenlo a él cuando comenzó su ministerio. ¿Cómo fue que cuando la gente vino a él, supo quiénes eran ellos? Él supo lo que estaban mal con ellos y él se los dijo. La iglesia de aquel día dijo que él era un adivino, un Belcebú, jefe de los demonios. Y todos nosotros sabemos que uno que adivina es del diablo, pero ellos no se tomaron el tiempo para pensarlo bien. Párrafo 61. Esta mañana estuve hablando con algunos de los cristianos y ministros en un desayuno, esta mañana, temprano. ¿Cuántos de ustedes han leído el artículo que salió en la revista Selecciones sobre la Sanidad de Donny Martin? El milagro de Donny Martin. Hace como 3 años la revista Selecciones lo publicó por todo el mundo. Mi reunión en California. Fue curioso que el artículo de la señora Piper fuera el siguiente después de ese. Pero ¿notaron el pro y el contra? ¿Cómo es que Dios se da a conocer a sí mismo? Ahora no sean desconfiados, abandonen todos sus pensamientos y recuerden,
es la Biblia. Si yo predico algo que no está en la Biblia, entonces estoy errado. Si el espíritu se comporta mal de una manera que no está en la Biblia, yo tendría cuidado con eso. Pero si está en la Biblia, es el mismo espíritu que estuvo en ellos allí, porque él es el mismo. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Sediendo de Vida, mensaje predicado en Tacoma, Washington, Estados Unidos, día 28 de julio del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 62 al 71. Dice, ahora, yo creo, fuera de, sin criticar a la iglesia católica o presbiteriana o pentecostal o cualquiera, yo creo que este es el fundamento de Dios. La Biblia. En el Antiguo Testamento había tres maneras de saber que un mensaje era verdad. Primeramente era con la ley, por supuesto, pero luego por un soñador o un profeta. Y ellos tenían lo que llamaban el Urim y Tumim. Los estudiantes de la Biblia saben lo que era eso. Era el pectoral de Aarón. Tenía a las doce tribus y sus piedras en este pectoral. Estaba colgado en el templo. Ellos traían al profeta delante de eso y él profetizaba y decía lo que había dicho. Y si una luz sobrenatural no destellaba sobre ese Urim y Tumim, por muy real que pareciera, ellos lo rechazaban. No importaba que tan real pareciera el sueño, si la luz sobrenatural no destellaba sobre el Urim y Tumim, ellos lo rechazaban. Párrafo 63. Ahora, cuando el sacerdocio arómico cesó, ese Urim y Tumim fue quitado. Pero Dios todavía tiene un Urim y Tumim y es esta Biblia. Y si un soñador cuenta su sueño o un profeta profetiza, un predicador predica y no está en la Biblia de Dios, sino destella aquí, en mi opinión, está errado. Pero si destella, es Dios diciendo que es verdad. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si Él lo es, Él tiene que actuar de la misma manera como lo hizo entonces, o Él no es Jesucristo. Párrafo 64. Les quiero preguntar algo. Si Él lo hace esta noche así como lo hizo en Galilea, ¿cuántos en este edificio dirán, levantando sus manos, dirán esto? Querido Dios, eso incrementará mi fe. Yo trataré de vivir una vida mejor y tendré más fe sabiendo que tú estás caminando con nosotros. ¿Levantarían sus manos como un testigo para Dios? Párrafo 65. Ahora, Padre Celestial, como tu siervo cansado, un día voy a predicar mi último sermón. Voy a hacer esa declaración por última vez. Voy a orar mi última oración. Todo habrá terminado para entonces. Después yo tendré que encontrarme contigo en el juicio. Y te ruego, Dios Altísimo y Padre, que tú nos visites esta noche de una manera muy inusual. No somos de esa gente que tiene que tener milagros. Nosotros no buscamos milagros o señales, pero es por causa que tu palabra se tiene que cumplir. Está escrito en la Biblia que Jesús hizo aquellas cosas para que la palabra pudiera ser cumplida. La dispensación gentil está recibiendo su último llamado. El mundo está recibiendo su último llamado. Y sentimos, Dios, que tú estás cerca para mover y manifestar tu amor en esta luz del atardecer. Y oramos que tú lo hagas. Ahora, yo someto mi alma, cuerpo y espíritu a ti. Y oro que cada persona aquí se cargue de fe de tal manera que el Espíritu Santo pueda obrar milagros entre nosotros esta noche, que pueda incrementar la fe. Algunos de estos queridos pastores, misioneros y evangelistas han manejado muchas millas y están sentados aquí solamente para recibir una pequeña carga. ¡Oh, Dios! Es mejor que todas las vitaminas que la farmacia pudiera producir. Nos da vida eterna. Nos da nuevas esperanzas y anhelamos ver su bendita presencia, así como David clamó esta noche en nuestra lección de la Escritura, para ver tu poder. Así como tú, como te he mirado en el santuario, oh Señor, mi alma tiene sed de verlo. Esa es nuestra oración esta noche que te ofrecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Párrafo 67.
entre corchetes, un hermano habla en lenguas, otro hermano interpreta. ¡Amén! Te damos las gracias, Señor, por eso. Entre corchetes, otro hermano profetiza. Ahora, no nos queda casi otra cosa por hacer. Y eso es llamar una línea de oración y ver la gloria de Dios. Repartirte tarjetas de oración del 1 al 100. ¿Cuál es la letra? Tarjeta de oración C del 1 al 100. Son las que repartieron. Comencemos con la número 1. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 1? C número 1. ¿Podrían levantar su mano solo un minuto? Párrafo 68. Él se dio la vuelta y dijo, tu fe te ha sanado. ¿Ven? Porque ella creyó que su flujo de sangre se detendría y así fue. Ahora, él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ahora, eso no es del Antiguo Testamento, ese es del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Ahora, si ustedes lo tocan esta noche con su fe, ¿cómo van a saber ustedes si lo tocaron a él o no? Él tendría que hablarles de alguna manera humana, de alguna forma que ustedes puedan saber que él los tocó. ¿No tendrían ustedes que saber eso? Ahora, ustedes solo miren a Jesús y crean. ¿Cuántos le aman a él con todo su corazón, con todo el corazón y con todo el alma? Eso es maravilloso. Párrafo 69. Ahora, todos ustedes me son desconocidos de esta noche. Yo sé, veo por toda la audiencia y trato de ver a alguien que conozca. Veamos si hay alguien en la línea de oración que yo conozca. Si ustedes que están parados en la línea de oración, ¿ah? ¿Cuántos tenemos? A 10, todos los que están en la línea de oración, si no me conocen, levanten su mano. Si ustedes no me conocen y dicen solemnemente que ustedes no me conocen, yo no sé nada de ustedes. Si es, eso es cierto, levanten su mano. Ahora, yo no los conozco. Muy bien, ¿cuántos en la audiencia, en el balcón o en alguna parte saben que yo no los conozco o que no sé ni sola una cosa de ustedes? Levanten su mano. Muy bien, allí lo tienen. Ahora, si alguien piensa que es falso, quiere venir a tomar mi lugar, es bienvenido. Párrafo 70. Muy bien, hermano, que el Señor se lo conceda a ella. Hermano, la sanidad de su cuerpo es mi oración. Dígale que crea, que tenga fe. ¿Lo cree usted, hermano? Mantenga su mano sobre ella. Veremos qué dice Dios. Ahora, yo no tengo forma de controlar esto. Yo no lo controlo. Eso me controla a mí. Párrafo 71, por último. Tarjeta de oración 11, 14 y 15. Están faltando. Tarjeta de oración 11. No. 14. ¿Está aquí el 14? Bueno, muy bien. ¿Cuál fue el otro? 15. La tarjeta de oración. ¿Qué? 11. ¿La tiene? No la tiene. Tarjeta de oración 11. ¿Tiene la tarjeta de oración 11, dama? Aquí viene una dama ahora. Muy bien. Ahora, ¿cuántas tarjetas de oración hay en la audiencia? Permítanme ver su mano. La gente que tenga tarjetas de oración, hay como 30 o 40, 50 aún en el edificio que tienen tarjeta de oración. Muy bien. No sé cómo le vamos a hacer para terminar con la línea. No lo sé. Tal vez ni siquiera Dios pudiera alejarse de nosotros y eso sería todo lo que yo... Sería todo. Yo no sé. Pero miren, la Biblia dice, en boca de dos o tres testigos sea establecida toda palabra. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Que tres testigos es una confirmación. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura. Cediendo de vida, mensaje predicado en Tacoma, Washington, Estados Unidos, día 28 de julio del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 72 al 81. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Cediendo de Vida, predicado el 28 de julio del año 1957. Párrafo 72. Ahora, si el Espíritu Santo se mueve en este edificio y confirma que Jesucristo se levantó de los muertos y que nos ha enviado esta cosa gloriosa, ahora recuerde, no importa qué tanto Dios me unja, si Él no los unge a ustedes, no funcionará. Ustedes son los que lo hacen posible. Es la fe de ustedes. Jesús nunca dijo, oye, dama, ven para acá y te voy a sanar de ese flujo de sangre.
Ella tocó su vestidura y él dijo, tu fe te ha sanado. ¿Ven? Es la fe de ustedes. ¿Es usted un escéptico? 73. Un hombre me dijo no hace mucho, él dijo, señor Branham, a mí no me importa lo que usted haga o diga. Yo no lo creo. Le dije, no fue dado a los incrédulos. Solamente fue dado a aquellos que creen. No es para los incrédulos. Ellos perecerán. Yo no sé, por supuesto. Todos ustedes saben esto, que soy estrictamente un calvinista. Yo creo que los hombres son ordenados para la vida eterna y algunos son ordenados para la condenación, de acuerdo con la palabra de Dios. La Biblia dice que los hombres de antaño fueron predestinados para esta condenación, convirtiendo la gracia de Dios en disolución. Eso es correcto. Y si usted, no queriendo Dios que nadie perezca ahora, pero para ser Dios, él sabía desde el mero comienzo quién sería salvo y quién no sería salvo. Si no lo sabía, entonces él no era Dios. Él es infinito, un Dios eterno. 74. Así que, por lo tanto, si leen Romanos 8 y 9, se darán cuenta que él dijo, a Esaú aborrecí y amé a Jacob antes que cualquiera de los niños naciera del vientre de su madre. Correcto. Porque él es Dios. Él sabe todas las cosas. Así que, ¿cómo puede hacer de un creyente, de un incrédulo, un creyente, cuando Dios sabía en el principio que él era un incrédulo? No se le fue dado. Él dijo, Faraón, yo lo he levantado con este mismo propósito. El trabajo que él desempeñó no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que muestra misericordia. ¿Es eso correcto? Ciertamente. 75. Ahora, les voy a pedir que hagan algo por mí, por favor. Hagan esto por mí solo durante estos cuantos minutos que sigue. Si nos pudieran dar los siguientes 15 minutos, 20 minutos de su tiempo. Si las madres pueden mantener a sus hijos a medida que el Espíritu Santo comienza a sentarse ahora, mientras están tocando los cantos. Yo sé que hay epilepsia en la multitud esta noche, y eso es, fue aquí en Tacoma. Sí, fue en Tacoma donde tenían a un niño o a alguien en la plataforma. Creo que así fue. Estaba teniendo un ataque epiléptico y yo traté de mantener a la gente muy quieta y que se comportara y mantuviera sus cabezas inclinadas mientras yo estaba orando. Y ellos no lo hacían. Y yo les pedí que lo hicieran. Y un crítico estaba sentado arriba en el balcón aquí en la arena de hielo. Y le dije que no hiciera eso. Y me hizo saber que él se encargaría de sus propios negocios, que era una reunión pública. Yo dije, entonces, aténganse a las consecuencias. Y cuando el espíritu dejó a este niño, entró en él y cayó con epilepsia. ¿Alguien recuerda eso de la reunión? Allí lo tienen, 76. Yo estaba sentado en Jonesboro, Arkansas, donde un ministro y 28 de sus miembros no inclinaban sus cabezas cuando nosotros estábamos orando. Y un hechizo epiléptico salió del hombre que estaba en la plataforma y 28 personas cayeron al piso, pateando las sillas y demás desde la iglesia aristocrática con epilepsia. Y hasta donde sé, se quedaron con eso el resto de sus vidas. Phoenix, Arizona. Cuando uno de los funcionarios de la ciudad quería ser arrogante, se levantó y trató de decir algo. Le dije, señor, siéntese. Estoy tratando de lidiar con un hombre enfermo. Él dijo, oh, me estoy cansando de esta psicología. Yo dije, entonces Dios le juzgue por ello. Y por aquí en San Bernardino, California, su esposa me tomó de los pantalones en el lodo
mientras me jalaban por encima de ella. Su marido demente estaba sentado allí haciendo uy, uy, de esa manera y con barba por toda su cara, tan loco como podía estarlo, un funcionario de Phoenix, unas 4 semanas más tarde. No estamos jugando a la iglesia, amigos. Ustedes están tratando con seres espirituales. 77. ¿Cuántos se acuerdan de Hechos 19, cuando un tipo pensó que podía echar fuera demonios y fue e invocó sobre un hombre con epilepsia? Dijo, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica, sal fuera. El diablo dijo, a Pablo conozco y conozco a Jesús, mas vosotros, ¿quiénes sois? Ustedes saben lo que sucedió. Ellos le quitaron la ropa y tuvo unos ataques y huyó por las calles y todo lo demás. Así que solo sean reverentes, sean muy reverentes. Miren hacia acá, hagan tal como se les dice que hagan. Crean con todos sus corazones. Permanezcan sentados y adoren a Dios y digan, Dios, ten misericordia de mí y vean lo que nuestro Señor hará por ustedes. Mi sincera oración. Muy bien. ¿Es esta la persona que ha de pasar? Muy bien, venga. 78. Ahora yo quiero, ahora por favor, no se estén moviendo, ¿ven? Si lo hacen, esto es... En el nombre de Jesús, como cada alma que está aquí bajo mi control, para la gloria de Dios. Ahora, permanezcan sentados. Ustedes son un espíritu. Cuando se mueven, eso interrumpe. Usted dice, hermano Branja, ¿es eso verdad? ¿Por qué Jesús les pidió que lo hicieran? ¿Por qué sacó él a todos los que estaban en la casa de la hija de Jairo para que sanara? Ahora, sean muy reverentes. 79. Ahora, dama, hasta donde yo sé, nunca la he visto en mi vida. Usted nunca me ha visto en su vida. ¿Es eso correcto? Levante su mano. Nunca la he visto en mi vida y usted nunca ha visto. Yo nunca la he visto y usted nunca me ha visto a mí. Por lo tanto, somos unos perfectos desconocidos. Ambos con nuestras manos levantadas a Dios diciendo que nunca nos hemos conocido antes de la... En la vida. No sabemos nada el uno del otro. Ahora, tal vez hay algo mal con la mujer. Ella pudiera ser un crítico. Tal vez está ella aquí por alguien más. Pudiera ser un problema financiero. Tal vez son problemas domésticos. Yo no lo sé. Dios sabe que yo no sé. 80. Si acaso no es este el mismo cuadro de San Juan capítulo 4, entonces nunca lo he visto. Aquí está un hombre y una mujer, así como se encontraron en aquel entonces. Ahora, nuestro Señor estaba sentado junto al pozo, esperando. Él había enviado a sus discípulos lejos, y una mujer llegó a sacar agua, y él dijo, dame de beber. Ahora, ella era samaritana, no judía, una samaritana, lo cual es mitad judío y mitad gentil. Así que ella dijo, no es costumbre que ustedes, judíos, le pidan tal cosa a los samaritanos. Ahora, obsérvenlo a él. Él estaba hablando con ella. Él dijo, pero si tú conocieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Yo te puedo dar del agua que no se saca de aquí. Ellos duraron un rato conversando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Él estaba contactando su espíritu. ¿Ustedes se acuerdan que el padre le había dicho que él tenía necesidad de pasar por Samaria? Él iba de camino a Jericó. Queda derecho desde Jerusalén bajando la montaña. Pero él subió rodeando la montaña hasta Samaria, porque Dios lo había enviado allá arriba. 81. Ahora, Dios me envió para acá, a Tacoma. Y aquí está una mujer delante de mí que vino por la línea de oración. Y yo sé que Dios me envió para acá. Yo no la conozco a ella. Ella no me conoce a mí. Así que ahora, si Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, que sea yo hallado verdadero diciendo la verdad.
Ahora, tal vez Dios obrará eso. Yo no sé si lo hará. Él podría hacerlo. Si Él lo hace y usted se va de aquí como un incrédulo, Dios tenga piedad de su alma pecadora. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, 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 reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando mensaje Sediento de Vida. Mensaje predicado en Tacoma, Washington, Estados Unidos, día 28 de julio del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 82 al 91. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Sediento de Vida, párrafo 82. Ahora, yo solo quiero hablar con usted. Usted solo responda, porque es lo mismo que Jesús hizo con la mujer. Después que él habló con ella un rato, él dijo, ve, trae a tu marido. Ese era su problema, ¿verdad? Ella dijo, no tengo marido. Dijo, has tenido 5 maridos. Ahora, ella no dijo, él me está leyendo la mente. Es telepatía. Ella dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta. ¿Ven cómo ella entró en ese don? Por esa razón ella recibió algo. Es por esa razón que María recibió algo, o Marta, cuando ella dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora, yo sé que cualquier cosa que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que oye mis palabras tiene, el que oye mis palabras tiene vida eterna. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. La manera como él lo dijo, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Dijo, ¿crees esto? Ella dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo del Dios que había de venir al mundo. ¿Ven su reverencia al abordar el don de Dios? Él dijo, tu hermano resucitará de nuevo. Allí lo tienen. Es la manera como ustedes lo abordan. Párrafo 83. Ahora, aquel hombre le puso un trapo alrededor de su rostro, lo golpeó en la cabeza con un palo, aquel soldado romano, y dijo, ahora tú que profetizas, dinos, ¿quién te pegó y te creeremos? Él nunca dijo una palabra. Dios no hace payasadas para la gente. Ciertamente que no. Él usa su poder para magnificarse a sí mismo y para glorificarse a sí mismo. Él es Dios en el silencio. Párrafo 84. Estoy hablando con ustedes, si Dios me revela, sabiendo que somos un hombre y una mujer en esta gran audiencia de varios miles de personas esta noche, observando este drama, y los dos estamos bajo juramento delante de Dios, que no nos conocemos el uno al otro. Ahora, si Dios me revela el motivo por el cual está usted aquí, entre paréntesis, yo no sé lo que es, pero por la que está usted aquí, lo recibirá. Ahora, si yo dijera, o usted está enferma o se va a poner bien, usted tiene el derecho de dudar eso. Pero si él lo revela, ahora, si usted estuviera lisiada y yo digo, bueno, usted está lisiada. Si yo digo, son sus ojos, pudieran ser sus ojos, pero ese no sería ningún milagro. Cualquiera puede ver que está usando lentes, que sus ojos están mal, pero pudiera ser algo que yo no sé nada al respecto. Entonces, de seguro es Dios. Confío que él lo hará. Párrafo 85. Ahora, si la audiencia puede todavía escuchar mi voz, la mujer parece que se está poniendo más pequeña. Hay como una sombra entre ella y yo. Está una luz. La mujer está sufriendo. Sí, señores. Está muy enferma. Ella tiene muchas cosas mal. La mujer tiene algo mal en sus intestinos. Es colitis. Creo que el diagnóstico médico es como colitis. Es un tipo un tanto delgado, el doctor. Dijo que es colitis. Y entonces veo algo como mirando la planta de los pies. Usted también tiene los arcos planos que le molestan. ¿Es verdad? Es verdad. Luego, tiene algún tipo de sangrado, hemorragia de la sangre. Eso es verdad. Y veo que deja caer un plato al salir de la habitación. Usted está muy nerviosa, preocupada. Y usted tiene unos hechizos en verdad sombríos que le suceden por la tarde cuando el sol se está ocultando. Le da una sensación de melancolía, una especie de sensación extraña. La veo sentada en una silla mirando hacia afuera, mirando el sol a través de la ventana.
Usted tuvo una sensación muy extraña, ¿es verdad? No estoy leyendo su mente. 86. Y aquí está otra cosa. La escucho en la habitación orando, al lado de una cama, y usted le está pidiendo a Dios que le dé el bautismo del Espíritu Santo. Usted está buscando a Dios. Eso es, así dice el Señor. ¿Es eso cierto o es falso? Cada cosita de eso fue verdad. Entre corchetes, la hermana dice sí. ¿Le cree ahora a Dios? ¿Le puede decir eso a la audiencia? Entre corchetes, aún hasta la descripción del doctor alto, calvo. ¿Ven eso? Y Dios en el cielo sabe que yo no sé nada sobre la mujer. ¿Qué es? Es Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y yo quiero decirle esto, mi hermana. La sombra oscura que colgaba sobre usted cuando pasó para acá, se ha ido de usted. Está sanada. Siga su camino regocijándose y dándole gracias a Dios. Amén. Pase por aquí. Párrafo 87. Creo que usted es la segunda persona en pasar esta noche. ¿Somos desconocidos el uno para el otro? ¿No nos conocemos? Nunca me ha visto o me ha conocido o yo le he conocido en mi vida. ¿Es eso correcto? Yo no digo entonces que él me lo dirá. Yo no sé, pero si él lo hace, ¿lo aceptará como siendo? Usted sabe que tendría que venir de una fuente sobrenatural. ¿Aceptará que es Dios? Si usted lo cree que es de Dios, recibirá el beneficio de ello. Si no lo hace, entonces, a mi opinión, es pecado. La Biblia dice, ve y no peques más. Y pecado es incredulidad, entre paréntesis. Vaya y no dude más, o una cosa peor vendrá sobre usted. Párrafo 88. Algo fuerte golpeó la plataforma. Ahora detenga eso. Ahora, no estamos en esta dimensión de si hay científicos aquí, estas no son las tres dimensiones en las que vivimos. Es otra dimensión que está más cerca de Dios, ¿ven? Solo dé la vuelta. ¿Cree usted que Dios le dará el deseo de su corazón? La hermana dice, lo vi a él sanar a mi hijo. ¿Lo ha visto sanar a su hijo? ¿Lo he visto sanar a otras personas? ¿Lo ha visto sanar a otras? ¿Cree usted que él la sanará? Muy bien. Entonces ahora usted mire hacia acá, solo para contactar con su espíritu y creyendo que Dios lo hará. Humildemente le pido a él que lo haga. Párrafo 89. Si la audiencia puede todavía escucharme. Veo a la dama en una condición muy seria. La primera cosa, ella es extremadamente nerviosa. Mayormente es por el tiempo de su vida, su edad. Ella tiene un hechizo nervioso. Y otra vez, ella está sufriendo con un problema de damas, un problema femenino. Y ese problema femenino ha sido diagnosticado como tumor. Es un tumor, dice el doctor, y está programada para una operación. Deberá ser operada. Eso es, así dice el Señor. ¿Es eso verdad? La hermana dice, eso es verdad, entre corchetes. ¿Lo creen todos? Ahora oremos, hermana, todos ustedes juntos mientras inclinamos nuestro rostro. Bendito Señor, oro que tú ayudes a nuestra hermana y que sane su cuerpo y que pueda saber esto, que el Cristo de Dios, quien habló con la mujer junto al pozo, tiene aquí a unas personas pobres, humildes, indignas, ungidas esta noche, que pueden manifestar su poder y su gloria, que toda duda se vaya de ella y que pueda ser sanada por la gracia de Dios. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Dios le bendiga, mi hermana. Párrafo 90. ¿Cómo le va, dama? Usted que está sentada en el balcón con el vestido azul puesto, tiene alta presión de sangre. ¿No es así? Sentada allá arriba. ¿Cree que Dios? Bueno, dama, ahora usted es de complexión robusta, con el cabello canoso, sufriendo de alta presión de sangre. Estaba justo orando por su sanidad. La dama que está aquí enfrente de mí, la segunda en la hilera, eso es correcto. Dios la ha sanado y la ha recompensado por su fe. Vaya a casa y sea sanada ahora. Amén. ¿Qué fue lo que ella tocó? ¿A quién tocó ella? Ella está a 30 o 40 yardas. Entre corchetes, 27 a 36 metros de mí. Señora, la que está allá arriba en el balcón que acaba de ser sanada, yo no la conozco, ¿no es así? Usted no me conoce a mí, ¿es verdad?
pero usted solo estaba orándole a Dios que la tocara, y él lo hizo, él respondió su fe. Los que no tienen tarjetas de oración, ahora igual como ella, ustedes comiencen a orar y a creer que Dios los puede sanar. Ese es el mismo Jesús por siempre. Él es el mismo Jesús. Él dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles. Párrafo 91 por último. Ahora, joven, parad aquí delante de mí. Ahora usted se da cuenta que está en la presencia de algo, porque estoy viendo a la muchacha y esa luz que está en la fotografía está sentada alrededor de la muchacha en este preciso momento. Si usted se da cuenta que algo muy dulce, amoroso, un sentir amable está sobre usted, levante su mano a la audiencia. Usted sabe que su hermano parado aquí no pudiera producir eso. La razón por la que digo hermano es porque usted es una creyente, es cristiana. Usted se ve como una mujer saludable. Yo no la conozco, nunca la he visto en mi vida. Si eso es cierto, levante sus manos hacia la audiencia. Pero si el Dios del cielo me revela, solo mantenga sus ojos cerrados para que la gente en la audiencia pueda ver que no es telepatía mental. Si el Dios del cielo me revela cuál es su problema, ¿aceptará a Cristo y creerá que Él está aquí hablando? ¿Podría ser eso? Mueva su mano de esa manera. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Sediendo de Vida, mensaje predicado en Tacoma, Washington, Estados Unidos, día 28 de julio del año 1957. Continuamos, hermana Lidia, por favor, en los párrafos 92 al 102. Continuando con el mensaje Sediendo de Vida de 1957, 28 de julio, párrafo 92. Ahora, la dama no está parada aquí por ella. Ella está parada aquí por alguien más. Y esa mujer es un pariente de ella. Es su tía. Y ella no vive en esta región. Ella más bien es de una región con planicies en Dakota del Norte. De allí es ella y está sufriendo con una condición nerviosa muy extrema. Y está teniendo problemas espirituales y tiene úlceras. Eso es verdad. Pero no solo eso, pero hay accionado desde esta reunión, la cual es otra mujer. Y esa mujer está con usted y es su hermana. Y usted está orando por ella en este momento para que sane de su problema de espalda. Eso es. Así dice el Señor. Eso es verdad. ¿No es así? Sí. Si lo es, levante sus dos manos, vaya y recíbalo y mándele ese pañuelo con lágrimas a su ser amado y sea sanada en el nombre de Cristo. 93. Si puedes creer ahora, no se estén moviendo. Solamente estoy en la expectativa de que suceda algo. Simplemente creo que así será y oré todo el día para que esta noche surja algo grande. Usted sufre con un problema nervioso, ¿no es así, dama sentada allí mismo? Dios la acaba de sanar de eso. El hombre es la segunda silla. El hombre en la segunda silla, detrás de usted, allí atrás, tiene alta presión de sangre, sentado aquí en la parte de atrás, directamente frente a mí. ¿Cree que Jesucristo lo sana, Señor? Si lo puede creer, sí, Señor, usted está sanado. Jesucristo lo sana. Amén. 94. Usted está sufriendo con un crecimiento en su cuerpo, dama. Eso es correcto. Y si Dios me revela dónde está ese crecimiento, aunque está escondido de mi vista, ¿me creerá que soy el profeta de Dios? Ahora, entre más se hable con la hermana, con la dama, ambos estamos ungidos ahora. ¿Usted se da cuenta de eso? Dama, el crecimiento está en su seno. Está en su seno derecho y la veo venir de otra ciudad. Usted no es de esta ciudad. Usted es de una ciudad que queda al norte de aquí y es una ciudad que tiene muchas colinas de Seattle. Eso es correcto. Regrese a Seattle. Crea en Dios y el crecimiento la dejará.
Así dice el Señor. Amén. Tenga fe en Dios. No dude, crean. 95. Yo no la conozco, dama. Somos desconocidos el uno para el otro. Pero si Dios me revela cuál es su problema, ¿me creerá como su siervo? Gracias, señora. Estoy muy contento por eso. Ahora ese problema de vesícula, y usted tiene una infección y está programada para una operación. ¿Cree usted que eso la dejará ahora? Entre paréntesis, la hermana dice, sí, lo creo. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, oro que tú sanes a esta mujer. Quita su aflicción. Esta gran iglesia de Dios lo pide en el nombre de Jesús. Amén. Vaya creyendo ahora. ¿Seguirá de usted? ¿Cree que Dios la sanará de una sinusitis? ¿Qué se preocupará si lo cree puede tenerlo? ¿Qué de que está sentado a su lado? Tiene un problema en la vesícula, problema cardíaco también. ¿Creen que Dios lo sanará de su vesícula y del problema cardíaco? Si puede creer, todas las cosas son posibles. 97. ¿Qué piensa al respecto, hermano? ¿Lo cree con todo su corazón? Somos desconocidos el uno al otro. Entre corchete, el hermano habla con el hermano Brana. Usted fue sanado en una ocasión en una de mis reuniones. ¿Acaso fue allá en Tacoma de eso hace como 10 años? Hace como 9 o 10 años, por lo tanto, no sabría decirlo. Esa noche había, yo no sabría decirlo, aunque lo hubiese conocido ayer y usted hubiera estado parada aquí. Entre corchetes, el hermano habla de nuevo. Él fue sanado sin estar en la línea, sin oración, solo fue sanado en la reunión. Por supuesto, no sabía nada de usted entonces, nada de usted. Ahora, si Dios revela el motivo por el que este hombrecito se encuentra aquí, ¿cuántos en la audiencia dirán, yo tomo ahora a Cristo como mi sanador? Este hombre y yo levantemos nuestras manos, que no nos conocemos, nunca nos hemos encontrado, hasta donde yo sé. Antes de nuestra vida, entonces ustedes crean ahora que el hombre sea el juez. Si Dios lo concede, yo no sé. Se lo vamos a pedir y veremos que Dios lo conceda, mi hermano, y revele cuál es su problema para que la audiencia, yo creo que levantaron sus manos con sinceridad. Usted está sufriendo con una especie de parálisis, algo como un riñón envenenado, parecido. Eso es correcto. Y eso es porque usted tiene solo un riñón y tiene un problema de próstata que le hace levantarse por las noches. Y lo veo como un joven, siendo operado al menos hace como 45 años, que le quitaron ese riñón. Entre corchetes, hermano dice 44. Hace 44 años, eso es correcto, ¿verdad? Cristo le sana, siga su camino regocijándose y sea feliz en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Me estoy poniendo tremendamente débil ahora. ¿Qué es? Es la audiencia. Estoy tratando de captar la audiencia. Yo simplemente no puedo. Todos están creyendo. Simplemente están jalando de un lugar a otro. Sigan así. Eso está bien. Solo sigan creyendo. Entre más uno habla con la gente, más uno sabe. Más se revela. Pero la razón por la que sigo pasando uno a otro es para que hayan más de 2 o 3 testigos confirmándolo. La damita parada aquí. Somos desconocidos el uno para el otro. No nos conocemos el uno al otro en lo absoluto. Es la primera vez que nos encontramos en la vida. Muy bien, hay algo en su mente o corazón por lo que está usted aquí. Yo no sé, pero si Dios me lo revela, aquello por lo que está usted aquí,
¿Lo aceptará como siendo Cristo que está tratando de llegar a usted para sanarla? ¿Lo hará? ¿Promete la audiencia que hará lo mismo cada mujer que está sufriendo en esta audiencia? ¿Prometerá lo mismo? Que el Dios del cielo lo conceda, dama, mientras estamos los dos con nuestras manos antes Dios, no nos conocemos el uno al otro. Usted está sufriendo como con un problema de la vesícula, un problema de damas. Eso es verdad. Y vi que algo se movió. Escuche que algo habló en el espíritu. Solo un momento. Si usted sabe que yo no la conozco, pero si Dios me dice cuál es su nombre, ¿me creerá? Usted es la señorita Charlie Whitty. Si eso es correcto, levante su mano. Siga su camino regocijándose. Usted está sanada, hermana. Dios la sana. Ahora, para que piensen que la telepatía, yo sé que está viniendo de la audiencia en alguna parte, pero no puedo encontrarlo. Si lo encuentro, los llamaré. Eso es correcto. Dama, ponga su mano en la mía. Asiente. Si Dios me revela, mirando para este otro lado, lo que está mal con usted, ¿lo aceptará? Levante su mano. Entonces pueda bajar de la plataforma su problema cardíaco. Ha terminado. Vaya regocijándose. Ahora, dama, usted solo toque mi mano por este lado. Si Dios me revela de este lado lo que está mal con usted, ¿aceptará usted su sanidad? Si es así, quite su mano de la mía. Muy bien. Veo que está tratando de salir. No, usted está al lado de una calle, caminando de lado. Artritis, eso es correcto. Siga su camino regocijándose, creyendo en Dios. Usted fue sanado, 101, usted fue sanado del problema del corazón. Hace rato cuando estaba sentado en la silla, solo continúe su camino regocijándose y dándole gracias a Dios. Ahora, solo toque mi mano para así poder dejar de hacer contacto con la gente. Sola manera de contacto. Si Dios me revela mirando para este lado o para arriba lo que está mal con usted, ¿lo aceptará? Y usted sabrá si es o no la verdad. Por favor, quite su mano de la mía. ¿Lo creerá la audiencia? Si es así, levante su mano a Dios. Ahora, Padre, depende de ti. Veo a la mujer eructar. Es un problema estomacal, ácido del estómago. Eso es exactamente correcto. Ahora, si usted lo cree, todo corazón puede bajar de la plataforma y ser sanada. Vaya regocijándose y feliz. Muy bien, venga. Hermano, a medida que viene, por supuesto, usted puede ver la sombra. ¿Se da cuenta lo que está mal con usted? ¿Cree que Cristo puede cambiar de muerte a vida y hacer que usted viva? ¿Lo cree? El cáncer no es más que un dolor de muela para él. Pero si usted lo cree la cosa, lo dejará, lo creerá. El hermano dice absolutamente, vengan para acá, oremos. Le quiero preguntar algo, ¿hay algo aquí que lo conoce? Ahora yo no, pero lo que sea que es, ¿cree usted que es Cristo? Entonces si lo es, me tiene ungido. Dios le bendiga, hermano. Dios amén, le bendiga. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, hermana Violeta. Continuamos. Párrafo 103 al 108. Tenga el privilegio de terminar o concluir este glorioso mensaje, cediendo de vida. Continuando con el mensaje, cediendo de vida. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cree usted que yo soy un creyente? Absolutamente, entre corchetes, absolutamente. Sobre los enfermos pondrán
las manos y sanarán, dijo Cristo. Eso, el mismo Cristo que dijo, ha estado viviendo desde hace 2000 años. Él lo dijo, y aquí está, está esta noche, y vindicando que es la verdad. Entonces usted se tiene que poner bien. ¿No es así? Oh Dios, ten misericordia del hombre. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús, retamos al diablo a un duelo. Creamos que Jesucristo, el Hijo de Dios, está en medio de nosotros esta noche haciendo estas cosas, y la gente, muchos han cruzado el mundo, está fallando en verlo, porque solo tiene una concepción intelectual de él, pero aquellos que han nacido del Espíritu Santo saben que nuestro Espíritu da testimonio con su Espíritu, con sus hijos e hijas de Dios. Y a la luz del Calvario desafió al enemigo de la vida de este hombre, y por eso de su fe. Diga que este demonio abandone su cuerpo en el nombre de Jesucristo. Amén. Vayan regocijando, hermanos y hermanas. Sean felices. ¿Cree usted que el problema de espalda lo deja mientras estaba sentada allá? Si es así, siga adelante. Amén. Sí, solo créale con todo su corazón, que si yo les dijera que el Señor Jesús lo salvó mientras estaba usted sentado allí, tomará mi palabra, siga su camino y sea feliz. Entonces, amén. Es usted indio, así lo pensé. Ahora, entre usted y yo hay algo que está goteando esta sangre, lo cual significa que es diabética. La insulina pudiera ser algo bueno. La insulina es un remedio, pero Cristo es la cura. Creará en él esta noche. Vayamos usted y yo al Calvario por una transfusión de sangre. Entonces, párrafo 105. Jehová Dios, ten misericordia de esta querida mujer, y que el azúcar en su sangre sea sacada por medio del poderoso poder sanador de Jesucristo, quien creó la célula, la sangre, y oramos que tú lo concedas. Y cuando el médico le devuelva a hacer un examen de orina, que se sorprenda y diga, señora, algo sucedió, usted está sanada. Ella regresará y te dará la gloria y la alabanza. Yo pongo mis manos indignas sobre ella en el nombre de Jesucristo, para su sanidad. Amén. Dios les bendiga, hermano. Sí, y le iba a decir, no tema,
sobre el muchacho. Él saldrá adelante. ¿Están creyendo? Es Jesucristo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si ustedes me creen como su siervo, les voy a pedir que haga algo. El hermano Esman o Billy o alguno de ellos me está tocando en el costado. Algo ha sucedido. Eso es, me he puesto tan débil que ellos me van a sacar de la plataforma. Este es el momento cuando sé que debo irme. Les quiero decir esto, que si yo no los vuelvo a ver en este mundo, les he dicho la verdad sobre Jesucristo. Él lo ha vindicado igual. Y yo digo en su nombre que cada persona que está enferma, si usted es pecador, si confiesa su pecado, si usted, eso es un, si usted, eso es un incrédulo, confiese su incredulidad y crea ahora mismo en Dios. No habrá ni una sola persona débil entre nosotros. Seguramente todo lo debemos que he hecho perfectamente vindicado por Dios. Seguramente mis palabras son vindicadas por Dios. Les he dicho lo que Él dijo. Él regresó inmediatamente y testificó que lo que yo dije es verdad. Ahora quiero que vengan, que pongan sus manos uno sobre el otro. Hay personas enfermas por todo el edificio. Eso está bien. Yo creo que están por ver algo que no han visto nunca antes. Yo creo que van a ver uno de los más grandes, de las más grandes estallidos de sanidad de alguna vez haya visto, siendo que a la luz de la palabra de Dios y el testimonio del Espíritu Santo, nosotros tenemos esta noche la victoria sobre el diablo. Yo creo que su preciosa sangre está goteando en cada alma. Su Espíritu Santo se está moviendo de arriba abajo por los pasillos, ungiendo a las personas. Satanás ha perdido la batalla. Sal fuera de esta audiencia, sal de esta gente. Te conjuro por Jesucristo, el Hijo de Dios, sal fuera y deja esta audiencia. Que la gente, cada una, salga en el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga, hermanos. Hermana Lidia. Ah, 108. Todos los que creen que están sanados por el poder de Dios, confío en que no creerán que soy un hipócrita.
toda esta audiencia simplemente se ve para mí como una gran bola inmensa allá afuera. Ahora es la fe de ustedes. Actúe sobre ella. Si lo cree, póngase de pie y póngase a Jesús como su sanador ahora mismo, inmediatamente, de lo que esté mal, de lo que esté mal con ustedes. Bendito sea el Señor. Levantemos nuestras manos, démosles a Él la alabanza, todos nosotros. Oh Dios, te damos la gracia, las gracias, Señor. Satanás ha perdido la batalla. Jesucristo es el ganador y nosotros hemos ganado la victoria a través de Jesús. Se quedó pegado, hermano. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga. Hemos concluido con este glorioso mensaje, Cediendo de Vida, mensaje predicado en Tacoma, Washington, Estados Unidos, día 28 de julio del año 1957. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Este mensaje ha sido muy glorioso. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje titulado La Gran Comisión, mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957. Disculpen la pronunciación, he aprendido que hay que leer conforme está Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957. La Gran Comisión, el privilegio más grande para nosotros del continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 1 al 7. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Vamos a continuar con un nuevo mensaje. La Gran Comisión. En la ciudad de Edmonton, Alberta, Canadá, del año 570804. Párrafo 1. En verdad me es un privilegio estar de regreso en esta gran arena una vez más en esta tarde de Edmonton para tener este tiempo de compañerismo con mis finos amigos canadienses y con la gente de todas las provincias. Estamos con la expectativa de que Dios nos dé mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ha pasado un tiempo desde que estuve aquí antes en esta arena y muchas agua ha corrido por el río desde entonces, como lo expresamos allá en los estados, pero Dios permanece el mismo. Él nunca cambia, Él es el mismo Dios en esta tarde que estuvo aquí la vez anterior que estuvimos aquí. Párrafo 2. He tenido el gran privilegio de predicar el Evangelio alrededor del mundo desde ese entonces, viendo el segundo millón de personas venir a Cristo en nuestras reuniones. Y ya han pasado del millón ahora y hemos venido el día de hoy para saludarles en el nombre del Señor Jesús. Es muy extraño que me encuentre aquí en este momento. Dos o tres veces antes de esta, había sido anunciado que yo estaría aquí, pero algo resultó que yo, en una ocasión especial, fui restringido por la nevada y por varios días no pude atravesar las montañas. Y yo no podía salir de las montañas, simplemente me vi atrapado en la nieve. Yo me encontraba en Round Up, montaña, y había tenido una nevada terrible. Párrafo 3. Y cuando yo entré al lugar, se encontraba tan agradable como lo está ahora aquí afuera. Y a la siguiente mañana cuando salí, yo solo podía ver una parte del techo de mi pequeña camioneta Chevrolet que traía. Y allí nos nevó por varios días y no pudimos llegar hasta acá. Y por eso les pido disculpa, porque tal vez yo debí haberme venido dos o tres días antes, pero mis reuniones están programadas de tal forma que simplemente yo tengo que correr de un lugar a otro. Y luego estuve este invierno. Se suponía que yo debería venir otra vez y resultó que ellos tenían programado. Exactamente, el vicepresidente de la Cristiana, párrafo 4.
Este año él iba a realizar un tour mundial. Él me preguntó si podía ir y yo me sentí constreñido en que no debía hacerlo. Y yo le dije que no pensaba que podía hacerlo. Sin embargo, yo dije, si resulta que puedo hacerlo, entonces yo lo haré. Pero primeramente dejaré que el señor Tommy Heck y, o alguien vaya, o el señor Oral Roberts, o alguien que pudiera tomar el lugar. Y él trató de hacer eso y lo arregló. Y llegó el tiempo para que yo fuera. Bueno, me enteré que ellos anunciaron que yo iría a Alemania. 2,500 ministros tan solo en Alemania estaban cooperando con esta reunión. Nosotros teníamos una salida hacia el cuarto de oración. Se podía sentar 40,000 personas en ese cuarto de oración. Párrafo 5. Y luego el Espíritu Santo me prohibió ir y él me envió a Edmonton porque yo no lo sé. Solo me vine para acá. Parecía que siento que es mejor que ir a la voluntad del Señor que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Ninguna condenación hay. Me quise referir a Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Tratamos de hacer eso. Yo trato en todo mi ministerio, traté de hacer. Muchas veces yo fallo, pero yo trato de caminar como Dios me lo permita. Y hago así como Él me dice que lo haga. Perdón. Perdón. Mi ministerio no ha crecido, me imagino, o las multitudes y por el estilo, como lo fue cuando estuve aquí anteriormente. Pero él se fue más dulce para mí a medida que pasan los días. Cuando estuve aquí, antes yo era un muchacho, ahora soy un hombre de media edad. Párrafo 6. ¿Hay alguien aquí en esta tarde que estuvo en la reunión la última vez que yo estuve aquí? Veamos sus manos. Solo miren las manos. ¿No es maravilloso? Y este grupito de gente en esta tarde, y muchos de ellos todavía viven. Y en verdad que estoy agradecido con Dios por haberles prolongado sus vidas. Por haberles prolongado sus vidas para que pudiéramos reunirnos una vez más de este lado del cielo. Ahora, no hemos venido a ustedes. Quiero que recuerden que no venimos ante ustedes como una denominación. Y venimos como su hermano. Yo vengo aquí con un solo propósito, tener compañerismo con todos mis amigos. He venido a orar por los hijos de Dios, los pacientes, los del doctor, mis amigos, no para sanar a alguno, para orar por la gente. Y yo creo que Dios en su misericordia nos suplirá una gran necesidad y estaremos creyendo. Aprecio cada ministro que está cooperando en los servicios. Tuvimos que avisar muy rápido, no lo anunciamos mucho, porque el Señor habló y era tiempo de salir. Después de este año, de estos años, 10 años esperando el tiempo de regresar. Párrafo 7. Y yo creo que si nos juntamos todos, oramos todos juntos, nos paramos juntos, Dios nos bendecirá a todos juntos. ¿No lo piensan así? Yo creo que Él lo hará, y si es que ahora nos esforzamos, ahora el avivamiento no lo puede traer solo el ministro, se requiere de todos nosotros juntos. Yo solo pudiera, y ustedes personas que están aquí enfermas, yo pudiera orar, dudo que yo pudiera orar la oración para el enfermo, por todos, pero todos ustedes ayudándome, y todos juntos podemos orar la oración para el enfermo, orar una oración por todos los enfermos que están aquí. ¿No creen ustedes eso? Todos en Edmonton, claro que podemos. Pero los necesito a ustedes y todos nosotros necesitamos a Dios. Por lo tanto, nos necesitamos uno al otro y necesitamos a Dios. Así que solo oremos y ayudemos y clamemos a Dios y quebremos nuestras pequeñas diferencias de denominaciones ahora, ya sea presbiteriana, metodista y pentecostal. Y Nazarena, y las diferentes, pero nosotros no trazamos barreras, todos somos uno en Cristo. Esa ha sido mi postura, y me imagino que una de las razones por las que mis reuniones no se han
identificado como la como de algunos, porque las he mantenido reducidas. De esa manera puedo ir a cualquier parte que Dios me envíe. Hace unos meses llevé a cabo un avivamiento en un edificio que podía albergar a 30 personas, si es que se podían meter apretados, pero el Señor me envió allí. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido con este compañerismo glorioso. Si el día de mañana nos permite, continuaremos con la lectura. La Gran Comisión, mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957, agradeciendo a todos los hermanos que nos han estado escuchando y los que han estado en la escena, en la lectura. Dios les bendiga a cada uno de vosotros y vamos a darle gracias y con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, por permitirnos reunirnos de esta manera, sabiendo de que incluso los medios tecnológicos están cumpliendo profecías, Señor. Daniel quiso ver estos días. Todos los profetas quisieron vivir estos días, Señor, pero tú nos has dado la gran oportunidad a nosotros, oh Padre. ¿Cómo debiéramos estar gozosos con vuestros corazones ardientes, con vuestra alma listo para salir de este espacio llamado tiempo a eternidad, oh Padre? Pero no podremos sino antes tu palabra vindicada estése al 100% en cada uno de vuestros corazones. Aún con el 99.99 no está completo, Padre amado. Dios, tenga misericordia de cada uno de vosotros. Queremos al 100% de tu palabra, Señor. Tú que controlas cada momento, cada instante de esta vida, Señor. Esta ley de gravedad que nos permite hacer muchas cosas, el caminar, reír, saltar, brincar, trabajar, hacer tanta cosa, porque estamos metidos en esta ley de la gravedad, pero un día terminará eso y todo quedará en silencio. Nadie podrá moverse, oh Padre. Como, por ejemplo, si de aquí de esta tierra nos vamos a 70, 80 mil kilómetros de hacia arriba, ya no hay gravedad, entonces se queda ahí. Entonces se necesita una fuerza para que se mueva. Oh, Padre amado, pero tú nos tienes aquí en esta ley de la gravedad donde podemos hacer todo, Señor. Entonces tú nos enviaste tu glorioso mensaje del día, Señor, de la hora. Mensaje de Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre. La siguiente promesa, Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos del libro, Padre amado. Entonces esa es la razón que nos unimos, Señor. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena, Señor, te decimos muchas gracias. Más adelante tenemos un servicio de culto y permite que entremos en la escena de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano. Amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Amén. Shalom. Amén. Dios le bendiga, hermana Rosalia, hermana Erika, hermano Alfonso. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar. Por Samaria, a ti me dio calma, que anhelaba ver a el Mesías. Hermano, que le bendiga.
Dios te bendiga. Le envié el enlace para que siga en vivo aquí. Lo siguió. No lo escucha, hermano. Perdón. No lo escucha, hermano. Repítame. Permítame terminar el programa y luego les llamo, hermano. Sí, estoy ahorita en el programa que están viendo. Ya les llamo, hermano.
dejar.